Biblioteca Damaso Alonso llegó a la nueva colección gracias a los presupuestos participativos que se votaron en el 2017. Los presupuestos participativos es un canal de participación de todos los vecinos en la que votan proyectos para su barrio o distrito. Y en este caso tuvimos la suerte de que con 150 votos salió el presupuesto para Damaso Alonso. Para la adquisición de fondos tuvimos un presupuesto de 100.000 euros. En un principio se votó para la ampliación de la biblioteca, pero fue imposible por razones técnicas ampliarla. Entonces se transformó esa primera intención en comprar fondos, tanto libros como audiovisuales, y se nos dieron 100.000 euros, de los cuales 25.000 se han utilizado también para mobiliario. En 2019, las bibliotecas de los distritos de Tetuán y de Vicálvaro se han visto favorecidas con los presupuestos participativos. En el caso de Vicálvaro serían con un presupuesto total de 16.500 euros y en el caso de Tetuán con 200.000 euros. A repartir entre las dos bibliotecas que tienen cada uno de estos distritos. Tetuán con las bibliotecas de María Zambrano y Vázquez Montalbán y en el caso del distrito de Vicálvaro con las bibliotecas de Vicálvaro y de Francisco Ayala. Pues nos sorprendió la propuesta porque ningún vecino nos había informado de ella y nos enteramos pues en una reunión de directores con bastante asombro y bueno, muy contentas de haber tenido esta suerte. Se han incorporado unos 3.000 materiales, la mitad de adultos y la mitad infantiles, más o menos, un poquito más adultos, y luego como una quinta parte ha estado dedicada al fondo multimedia, sobre todo DVDs y en música también. Y la mayoría literatura, obras en otros idiomas, en adultos y cómics. Y en infantil, prelectores, cómics y literatura infantil y multimedia, claro. La gestión desde la sección de adquisiciones pues ha sido una gestión seria, equilibrada. Hemos intentado siempre estar en contacto con las bibliotecas que se han visto beneficiadas en este sentido, pues pidiéndoles información del material que necesitaban, de lo que era más importante para sus bibliotecas y que sus usuarios les estaban reclamando más. Y en función de eso pues se han ido haciendo los pedidos a los distintos distribuidores y aún así también hemos complementado pues con una selección de nuestro personal en donde hemos incluido pues novedades, material que nos parecía importante incluir para que todas estas bibliotecas, estas cuatro bibliotecas, se vieran pues con unos fondos más completos, renovados y dando un servicio a todos estos ciudadanos que han requerido este presupuesto. Pues el proceso ha sido totalmente en comunicación con la Biblioteca Central. Clara, que era entonces la directora, nos dio la opción de elegir las zonas que queríamos renovar, porque han sido 100.000 euros que ha supuesto una renovación de una parte importante de la colección. Todo el personal, porque ha sido un trabajo en equipo, nos encargamos de renovar ciertas zonas, toda la reposición de literatura, reposiciones de libros en otros idiomas, y desde la central pues se hizo, por ejemplo, toda la renovación de los libros de prelectores, de los cómics, de las novedades en otros idiomas. Ha sido un momento estupendo para revisar todo el fondo, estudiar lo que nos faltaba. A la vez hemos tenido que hacer mucho trabajo complementario de expurgo, inventario. Ha sido un trabajo sobre la colección bastante exhaustivo. Las secciones que se ven más beneficiadas en este sentido siempre, igual que pasó en el 2018, pues son las secciones de infantil. Es un fondo que se estropea muchísimo por el uso que tiene. Ahora también es verdad que hemos intentado ampliar también este fondo pues con la compra de material de, referido a arqueología para apoyar proyectos de las bibliotecas, material para oposiciones, que también es un material que se queda obsoleto enseguida, métodos de aprendizaje de idiomas, guías de viaje, que bueno, pues es un material muy solicitado también por los usuarios y que tiene que estar absolutamente actualizado. Para la biblioteca ha supuesto una mejora increíble. Primero, por la recepción de todos estos libros y luego porque una parte del presupuesto se dedicó a la compra de muebles, puesto que lo que no teníamos era espacio para ubicar tantos fondos. Y luego pues ha supuesto mucho trabajo y también pues mucha ilusión. Todos los libros que se consiguieron mediante Decide Madrid tienen aquí un iconito que se va a quedar un poco permanente,
pues para que todos seamos conscientes de qué parte del fondo se consiguió gracias a estos presupuestos. La recepción de este material es complicada, implica bueno, una gestión mucho más amplia, más personal. Este material, además, cuando llega, tiene que ser separado del resto de material porque va en cajas independientes, ya que cuando llega a las bibliotecas se le tiene que señalizar como que es un material comprado a través de los presupuestos participativos de Madrid Decide. Ha funcionado bastante bien la colaboración con la central. Luego hemos conseguido también muebles, que era una de nuestras preocupaciones, y nos han dado, la verdad, libertad total para elegir los fondos que quisiéramos desde la gente que ha votado los presupuestos participativos. Luego también que hemos trabajado todos en equipo, y eso, bueno, pues es algo que estamos todas orgullosas de ello.